Poco después de que Salomón asumiera como rey, Dios se le apareció y le dijo, «Pídeme lo que quieras que te dé». Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios le prometió que le daría no solo sabiduría, sino también grandes riquezas y honra. Salomón gobernó por muchos años y sus riquezas y su fama aumentaban. También escribió muchos dichos sabios llamados proverbios. Salomón quería terminar de construir el templo que su padre anhelaba. Cuando fue terminado, Salomón y los otros líderes sacrificaron una gran cantidad de animales como alabanza para Dios. En algunas áreas, Salomón hizo lo que Dios le ordenó, pero en otras, como adorar otros ídolos, falló. Por esto, el reino de Israel les fue quitado a sus hijos, y ellos no disfrutarían del reinado pacífico y exitoso que Salomón tuvo. Al final del reinado del rey Salomón sobre Israel, Dios le dijo a un hombre llamado Jeroboam que él sería rey de todas las tribus de Israel, menos de una. Pero Salomón no estaba listo para ceder el trono, así que intentó matar a Jeroboam, quien escapó y huyó a Egipto. Poco después, Salomón murió y su hijo Roboam fue nombrado rey. El pueblo estaba descontento con los altos impuestos y fueron a quejarse junto con Jeroboam, su vocero. A pesar de las quejas, el rey se rehusó a escuchar. Entonces los israelitas furiosos hicieron de Jeroboam su líder y vivieron en la parte norte del territorio que se llamaba Israel. Roboam reinó sobre la parte sur del territorio llamada Judá. Después de ser durante muchos años un país unido, Israel ahora estaba dividido en dos. Al nuevo rey del territorio norte, Jeroboam, le preocupaba que cuando su pueblo regresara al sur para adorar en el templo de Jerusalén, los convencieran de ser leales a Roboam y no a él. Así que inventó un plan. Construyó dos becerros de oro y le dijo al pueblo que ellos eran los dioses que los habían ayudado a escapar de Egipto muchos años atrás. Luego hizo un gran festival para adorar a esos dioses, e increíblemente a los israelitas les pareció bien. Un día Jeroboam estaba en uno de los altares haciendo un sacrificio, cuando un hombre que seguía a Dios se le acercó y le advirtió que su reino caería pronto. Jeroboam extendió su brazo y gritó, «¡Agárrenlo!». Al hacer eso, el brazo se le paralizó. Aterrorizado, Jeroboam le pidió al hombre que orara por él. El hombre oró, y Jeroboam se sanó. Incluso después de esta muestra del poder de Dios, Jeroboam siguió guiando al pueblo a adorar a otros dioses. Durante años, Jeroboam y Roboam estuvieron en guerra. Cuando Roboam murió, su hijo y luego su nieto asumieron como los reyes de Judá. Su hijo adoró otros dioses tal como su padre. Pero el nieto de Roboam, Asa, era diferente. Asa se deshizo de los ídolos y se comprometió completamente a seguir a Dios. El reino norte de Israel continuó siendo gobernado por una serie de hombres perversos. Ninguno de ellos seguía a Dios. Uno de esos reyes era Acab, quien hizo más maldades a los ojos de Dios que ningún otro rey antes de él. Quizás lo peor es que Acab se casó con Jezabel, una mujer de un país extranjero que convenció al rey y a casi todo Israel de adorar a un dios extranjero llamado Baal. Por esto Dios tendría que enviar un mensajero que pusiera las cosas en orden.